Bien, entonces continuamos. Nuestro curso fue lo que vimos la clase pasada. Es mi acordeón también. Se dice que no se me olvide el proyector, el flexómetro, las ménsulas, las tóntulas. Comenzamos a hablar de observación, de observar. Observamos para conocer o para conocer observamos. Y nos dimos cuenta que es necesario tener, definir lo que observamos, por ejemplo, a partir de cantidades. Y hablamos, por ejemplo, de tres cantidades fundamentales, que son, dijimos, para el espacio, para la dimensión, para las dimensiones del espacio, es la longitud L. Por el momento voy a quitar la pantalla. Si se alcanza a ver, incluso el cuerpo. Para la cantidad de materia, M, que sería la masa, ¿sí? Para la esa cosa rara, ese ente raro, que es eso que percibimos cuando observamos que se repiten cosas, tiempo, T, materia, entonces aquí voy a poner entre paréntesis, masa, y mencionamos que después de la Revolución Francesa, después de que le cortan la cabeza al rey Luis y a su esposa María Antonieta, los revolucionarios plantean la medición del mundo, la medición ya en términos humanos. ¿Por qué en términos humanos? Los reyes normalmente se asumían, todavía algunos lo hacen, como gobernantes de los pueblos por designio divino, por el dedo de Dios, cualquiera que sea ese Dios. La Revolución Francesa, que parte del pensamiento humanista, de la Ilustración, de la filosofía de que no la vida y el mundo no gira alrededor de los dioses, sino que gira alrededor de las personas, de los humanos, de ahí surge el humanismo, deciden que hay que medir las cosas con base en los humanos. Los humanos viven en la Tierra. Ya para entonces estaba aceptado el modelo heliocéntrico de Copérnico, para finales del siglo XVIII, que es cuando se da la Revolución Francesa. Y ya desde los griegos, un filósofo, matemático, geógrafo, astrónomo, había medido la circunferencia de la Tierra como esfera. Eratóstenes mide la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 40.000 kilómetros. La longitud, si la Tierra es redonda como una pelotota y alumbra el callejón, la Luna será por un metro, ¿no? La longitud de la circunferencia medida por Eratóstenes de aquí a que regresa es la longitud de la circunferencia de la Tierra . Por cierto, la mide no así, sino como normalmente la representamos en el ecuador, la circunferencia del ecuador. Bueno, que fue una esfera aproximadamente igual a 40.000 actuales, más bien a 40 millones de metros. 40 millones de metros. ¿Sí? Me faltan aquí las unidades. Metros. El metro, de hecho, lo definen los franceses a partir de esta medición.
dicen que es el millonésimo, el diez millonésimo de la circunferencia terrestre ecuatorial. O sea, la millonésima parte de la circunferencia. Y eso equivale entonces a un metro. En tiempos de los franceses, actualmente está redefinido, pero en la misma magnitud. Ya no se define con base en la circunferencia terrestre, porque no es exactamente de 40 millones de metros, o si son metros, y para los números muy grandotes, pues son algo bolas, lo que podemos hacer es usar fracciones de metros. ¿Sí? O no fracciones de metros, múltiplos de metros. Podemos usar fracciones, podemos usar múltiplos. Esto sería un metro. Esto sería 10 metros. Y a los 10 metros se le llama decámetro. A los 100 metros se le llama hectómetro. A los 1000 metros se le llama kilómetro. Por eso es que muchas veces citamos que la circunferencia terrestre o la longitud del perímetro terrestre medido por Eratóstenes fue de 40.000 kilómetros. ¿Verdad? Son usando las unidades del sistema internacional, el SI, son metros, serían 40 millones de metros, a muchos metros. Es así como se define entonces la longitud de la unidad. La unidad de la cantidad, y eso lo habíamos mencionado. Ah, me equivoqué. Como vi muchas M's, puse una M más. Hay oferta de M's. M y M, ¿no? ¿Qué más M? No, la unidad de la longitud es el metro. La unidad de la cantidad de materia o masa, dijimos que es el kilogramo. No el gramo, como se planteó originalmente, ya en el sistema internacional, la unidad en el sistema internacional es unidad SI, es el kilogramo. Y en el tiempo, la unidad es el segundo. ¿Bien? Como les dije, pueden ustedes consultar en el sitio web de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas la definición actual de las unidades, de las cantidades fundamentales: longitud, metro, materia, kilogramo, materia o masa, kilogramo, tiempo y segundo. Okay. De esta manera podemos tener idea de la magnitud de las dimensiones del mundo, del universo. Y fue lo que vimos la sesión pasada. Aparécete, Sésamo. Sésamo no quiere. Ya está, no está. No quiere. No, sí está. Ya está, ya está. Uno. Y fue lo que mencionamos ahí: cantidades fundamentales, longitud, tiempo. Y masa, aunque es aquí está, en minúsculas, son los metros, kilogramos y segundos, las unidades del sistema internacional. Lo que no alcanzamos a hacer fue medir imágenes. Sí, las estrellas. Recuerdan que lo hicimos como ángulos. Bien. Sí alcanzamos a medir la talla horizontal y vertical de quién fue. Sí, no. Ah, ¿sí veniste? Muy bien. Sí, ya verificaste cuánto mides. Porque es muy cambiante. ¿Qué sucedió? Mencionamos que cuando medimos debemos tener cuidado. ¿Tu nombre me dijiste qué es? Ángel. Ángel. Como yo soy agnóstico, no creo en los ángeles. No creo en ti.
No, tú sí eres. Ángel midió en masa, no en masa, en longitud. En longitud mediste, en longitud dos cantidades diferentes. 1. ¿Cuánto fue? 81. 81 más menos 0.01 metros en posición vertical. Y mediste 1.84 más menos 0.01 metros en posición horizontal. Bien. También mencionamos la medición de el tiempo. El tiempo T, no en segundos, sino en aquí está en pantalla horizontal y vertical. A partir de imágenes de la posición del sol al atardecer en diferentes días, ¿sí?, vimos que podíamos medir el tiempo en años. Mencionamos que dependiendo de la apariencia de la luna, podemos medir el tiempo en meses. Midiendo lo que cada aparición del sol u ocultamiento en el horizonte, podemos medirlo en días. Y podemos medirlo también en minutos. Si dividimos ese aparente salir y ocultarse del sol, ¿sí?, como un círculo, cambiamos ahora, regresemos un poco al modelo geocéntrico, está la Tierra, ¿sí?, está Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Polo Sur, acá está Europa, etc. Imaginamos que el sol gira alrededor de la Tierra, y ese movimiento aparente, que donde ilumina es de día y acá sería de noche, cada día y cada noche lo divide, como es un movimiento circular, podemos dividirlo en 360 grados y en fracciones de ellos. ¿Sí? Podemos dividirlo entonces en grados, en n minutos, hasta en n segundos. El problema sería, ¿cómo medimos los segundos? ¿Cómo medimos los segundos cuando lo único que vemos que se repite, y curiosamente no siempre igual? Bueno, no siempre igual el periodo de duración de luz o de oscuridad. Vimos que al medir este año, el año lo percibimos como el movimiento del sol sobre el horizonte al atardecer o al amanecer. Parece que se mueve sobre el horizonte cada día, cambia su posición, y solamente hay un día en el que sale por la misma posición. Es en el día de los equinoccios, en primavera y en otoño. Y el tiempo entre que se repita una primavera y un otoño es un año, que por cierto, en días, ¿cuántos son? 365 y un pedazo, que es aproximadamente un cuarto de día. 365 y un cuarto. O sea, quiere decir que cada, si juntamos cuatro cuartos, tendríamos un día más. Entonces tendríamos que agregarle ese día. Cada cuatro repeticiones de ese movimiento, a eso que llamamos año. Y efectivamente, todavía lo hacemos en febrero, que le agregamos un día a los 28 días del mes, que los meses deberían durar 28 días. Pero no hay una concordancia, no hay una relación directa entre el periodo de los años y el periodo de los meses. ¿Sí? Si dividimos 365, hagan la división, 365 entre
28 días, que son los meses, ¿cuántos meses habría en un año si los medimos con base en la apariencia de la luna y la repetición de esa apariencia lunar? ¿Cuántos? 13.3. 13.03. No, no, sí les creo, pero 13 meses tendría un año. Digo, si el mes viene de la palabra mons, luna, ¿sí? Entonces deberían ser, ¿cuánto dijeron? 13 meses. 13 meses, 13 lunas. 13 lunas son. De hecho, en Norteamérica, los nativos precolombinos, pre-europeos, antes de la llegada de los europeos, medían el año en meses lunares. Su año tenía 13 meses, no 12 como los europeos. ¿Cuánto duran los meses para los europeos? Y todavía actualmente, para, por acuerdo, probablemente para todos los humanos. ¿Cuántos días duran los meses? 30. ¿30? 31, ya decían. Y además, febrero, 28. Y además, cada 4 años, 29. O sea, febrero es el único que cumple. Pero cada 4 años lo incumplimos. Porque le agregamos un día. De aquí nos estarían faltando 28 días. Todos están esos 28 días distribuidos en 11 meses para los europeos. Eso proviene del calendario ordenado que se hiciera por el que dio la orden fue el emperador Julio Romano, emperador romano Julio. Por cierto, lo honraron tanto que le pusieron a uno de los meses su nombre, Julio. Otros se lo pusieron a otro emperador, a Augusto, agosto. ¿Sí? No sé quién habrá sido el emperador, septiembre, no lo puedo buscar. No. Septiembre parece que venía de septentrional, o sea, del norte. Tienen su historia los meses, los nombres de los meses, pero el hecho es que estamos midiendo 12 meses y los días que nos faltan los distribuimos en esos 12 meses. Finalmente, hay 4 meses. 5 que tienen 30 días, no sé, ¿cuáles son los meses que tienen 30 días? Marzo. No, marzo no. Mayo. No. Mayo tampoco. Abril, junio, septiembre y noviembre. Abril, junio, septiembre y noviembre, son 4. Sí. No erré bien al principio. No erré al principio. Abril, junio, septiembre y noviembre, ¿por qué me acuerdo? Porque hace muchos años un viejito amigo de mi papá me enseñó una técnica, una mnemotecnia, para recordar los meses del año. Y me dijo, te voy a decir una palabra rarísima que nunca la vas a olvidar, tan rara que nunca la vas a olvidar. Abril, junio, septiembre, noviembre. Febrero tiene 28, los demás tienen 31. Entonces no olviden. Ok, medimos el tiempo, pero y los las horas y los minutos y los segundos. Por años, por siglos, los humanos lucharon para medir esos tiempos. ¿Entiendes? Pudimos dividir la sombra proporcionalmente, pero el problema es que varía porque la duración del periodo de iluminación en los días no siempre es igual, porque como el sol se desplaza en el horizonte y la Tierra es redonda, que por cierto fue algo que los antiguos astrólogos lo medían, pero no lo podían explicar, ¿por qué la variación del día? Si la luz y la Tierra, si el sol está dando vueltas de manera constante, a una rapidez constante, pues ¿por qué el día de repente dura más, de repente dura menos? Esa es una de las inconsistencias para el modelo geocéntrico.
Los griegos descubrieron que la Tierra en realidad lo que sería estaba inclinada. Y se ratificó posteriormente cuando se confirmó el sistema geocéntrico, con el, ya después con el Sol en órbitas semíticas, con el Sol en uno de los ojos. Por eso, como la Tierra es la que rota, ¿sí? Y esta no cambia de posición, su eje, la iluminación varía. Aquí la iluminación es mayor cuando es, está en esta posición respecto al Sol, y aquí la iluminación en el norte es menor cuando está en esta posición, cuando está del otro lado, dado que ahora sabemos que Aristarco y Copérnico estaban en lo cierto. Bien, y eso es lo que provoca el aparente desplazamiento del Sol en el horizonte. Es algo aparente, no es real. Nuestros sentidos nos engañan, y es por eso que debemos verificar cómo estamos viendo las cosas. Fue por eso que verificamos la medición de las latitudes en el caso de Ángel, pero también deberíamos verificar la medición de las demás cantidades, del tiempo y de la materia o la masa. Bien. Debemos verificar, por ejemplo, otra forma en la que podemos darnos cuenta que debemos verificar la medición de lo que vemos es, por ejemplo, si les muestro yo una imagen que vimos al final, pero que no la medimos. Ahí está. Voy a bajar la pantalla. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Son círculos? ¿Dos círculos? ¿Son círculos? ¿Eh? ¿No son círculos? No, sí, sí. Para que formen círculos deberían tener o medir de el eje central del círculo, el eje tiene que ser central, el eje del círculo tendría o diámetro, esa distancia entre un extremo y otro que pasan por el centro de un círculo se llama diámetro. Para poder al medir el diámetro debería medir igual, sin importar la posición. En el caso de la Tierra, ahora sabemos que si la medimos, no mide la misma longitud el diámetro polar al diámetro ecuatorial. El diámetro ecuatorial es más grande, la magnitud es mayor que el diámetro polar. Es decir, la Tierra no es una esfera. La Tierra está ensanchada en el ecuador y comprimida en los polos, y eso lo explicamos porque la Tierra rota y no es tan sólida. La roca que forma la Tierra no está tan fuertemente unida, tan cohesionada, que de modo que cuando gira es como si ustedes toman un globo con agua y lo ponen a girar. ¿Qué sucede? Se expande en el ecuador del globo y se aplasta en la parte superior e inferior. O sea, la Tierra es semifluida. ¡Oh! Alguien diría, ¡ah, entonces me voy a hundir! No, tiene partes muy sólidas y partes más bien, menos sólidas, más bien fluidas. ¿Cómo podemos saber que entonces estos son círculos o no? Tenemos que medirlos, necesitamos un medidómetro, aquí está el medidómetro universal. Ya no es más que un palo, en este caso de perfil cuadrado, y le podríamos poner unas marcas. Bueno, el problema es que la longitud del palo es mayor que la de los aparentes círculos. Por cierto, dicen que la Tierra, como no es esférica, entonces no tiene forma de esfera. O sea, no es como esta que traje yo aquí. No, tampoco tiene forma de esfera, ¿verdad? Está medio. Tiene chipotes que representan a los continentes. Los continentes son chipotes en la Tierra y también se puede modificar la forma. Está entonces, decimos, aplastada en los polos, esa sería la forma de la Tierra, y ensanchada en el ecuador. ¿Qué forma tiene entonces la Tierra? Si no es esfera,
Los geógrafos dicen que tiene forma de geoide. O sea, la Tierra es similar a la Tierra. No entendí. No, lo mejor es decir que es esferoide. O sea, no, la Tierra se parece a ella, no, la Tierra es ella. No se parece a ella. La Tierra se parece a una esfera, es un esferoide. Es semejante a una esfera. Miramos entonces ahora este circuloide, estos circuloides, porque parecen círculos, pero no sabemos si son o no son. A ver, ayúdame a medir. Le he puesto unas marcas. Tenemos marcas blancas, o estas cosas están formadas por marcas blancas y negras. Vamos a poner la del centro, de donde se junta la negra con la blanca, y ahí, mira, coincide con aquella marca. ¿Sí? Le he puesto varias marcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 marcas. ¿Correcto? Vamos a girarla a que quede vertical. Si queda vertical, a ver, se desplace, ¿cuántos tienen? 10 también. Y acá puede haber alguna deformación por la pantalla, pero en general parece mucho un círculo. A ver, opuesto el ángulo también. Entonces, sí son, sí, el de afuera es un círculo y el de adentro también. Pero nuestra vista nos engaña. Así como fuimos engañados por miles de años, suponiendo que la Tierra estaba fija en el centro del mundo y el Sol se desplazaba en el horizonte, y además alrededor nuestro, esas son apariencias. No son realidades. Entonces, no podemos confiar plenamente en nuestros sentidos. Nuestros sentidos naturales son filtros. Son filtros porque entonces no dejan pasar toda la realidad a nuestro entendimiento. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando observamos cualquier cosa, cuando observamos para medir. Ya lo vimos cuando medimos a Ángel, dependiendo de la posición, puede medir dos maneras diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre Ángel y este círculo? Pues que Ángel no tiene forma de círculo. A ver, ven Ángel. Ven. Hay una diferencia fundamental entre Ángel y el círculo, estos dos círculos que tenemos aquí. Ángel, lo podemos hablar. Hola Ángel, ¿cómo estás? Y además en Ángel se puede proyectar el círculo, parte del círculo. Saluda al círculo, Ángel. No, saluda al LED. No es material. No es material. Tú sí eres material. Sí es material. Gracias. ¿Bien? En cambio, esto no es material, no es materia. Hay un algo que provoca que tanto en posición horizontal como vertical el círculo se mantenga con medidas constantes. En cambio, Ángel, si está vertical, mide 81 metros y horizontal mide 1.84 metros. Incluso si proyectáramos estos círculos hacia el techo y los midiéramos, continuarían siendo iguales, círculos. Entonces, aquí esto ya nos está dando información de que esto no está hecho de lo mismo que una persona. ¿Bien? Más lo verificamos al medir las formas. Podemos ver esta otra forma. ¿Los que son? Círculos. También son círculos, pero sí se ven como círculos, y sobre todo cuando están los cuatro puntos, parecen otras cosas. Parece que fueran espirales, y no son espirales. Una espiral es algo así. ¿Ve? En cambio, esto es un círculo. Dos círculos, tres, cuatro círculos. Pero nuestra vista nos quiere engañar. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando medimos.
Es por eso que lo puse aquí en mi apunte. Debemos tener cuidado cuando medimos. Aquí está. Bien. Hoy, 28 de septiembre, lo que vamos es a verificar precisamente qué sucede cuando medimos las cosas. ¿Qué sucede cuando medimos las cosas? Y para esto tenemos que pasar a mencionar otro tipo de cantidades. A estas las llamamos, dijimos, cantidades fundamentales. ¿Bien? Y podríamos usar el círculo, pero prefiero usar mejor los cuadrados. Cuadrados. Y vamos a tratar de usar cuadrados que tengan magnitudes iguales en todas lo que forma un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Un cuadrado podemos definirlo como, voy a poner este palo aquí, voy a aprovechar las marcas que tengo. Las marcas que tengo aquí, me voy a aprovechar. ¿Cómo es que está vertical y no horizontal? Tendría que dejarlo caer. No, que cuelgue. Ahí está colgando. Entonces yo puedo poner aquí una marca. Ahí está. Otra marca. Y entonces ahora sí, uno de estas dos marcas y trazo una línea así. ¿Correcto? Y voy a aprovechar estas marcas que tengo aquí. Una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ahí arriba. ¿Sí? Ok, pues más. Vamos a cruzar incluso afuera del pizarrón. Cierto que este palo no es completamente vertical, ahora que lo estoy viendo, está un poco ampliado. Es natural, ¿sí? No es artificial, no es artificial. Todo estaba artificial. Originalmente era un árbol que murió en nombre de la ciencia. No. Ya iba a ser un mueble y fue lo que me sobró hacer el mueble. Correcto. Tengo estas 10 marcas y de hecho el origen estaría aquí. Aquí estaría el cielo. Voy a poner aquí el cielo, aunque el cielo está en la moldura de la pantaleta del pizarrón. ¿Bien? Y yo aquí le puedo asignar cantidades. 1, 2, que están en el número de rayas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 12 rayas tengo. Si verifico con base en las unidades internacionales, tengo aquí un medidor de longitudes oficial de acuerdo al sistema internacional de medidas. Sí lo tengo, sí lo tenía, sí lo tenía. Ah, sí, aquí está. Este que menciona ustedes como flexómetro. Donde puedo medir yo entonces la longitud de un metro. Y aquí está. Esto es un metro. Esto sí es un metro. Esto no es un metro. Es un medidor de metros. Puedo verificar que de la canaleta, acá, de la base de la canaleta acá, es un metro. O sea, son, y está dividido en 10 partes. Si está dividido en 10 partes, entonces también puedo dividir el metro en partes. Y esto sería entonces, si son la décima parte de un metro, son decímetros. Decímetros, la décima parte de un metro. O 0.1 metro. Sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, etc. También podría dividirlo, en lugar del metro en 10 partes, lo podría dividir en 100 partes. En centésimos, y eso le llamamos centímetros. O en mil partes, milímetros.
¿no? Entonces, eso es muy difícil. Es complicado. ¿Cómo se puede hacer? De hecho, aquí está. Aquí podemos, en esta cinta, dividir el metro hasta en milímetros. Son rayitas muy pequeñas, separadas. Bien. Ya tenemos ahí una línea recta, una sola dimensión. Este es un espacio unidimensional. Y tiene longitudes diferentes. Digamos que la longitud puede ser desde 0 hasta 1 metro. Esa sería nuestra longitud. L igual a 1. 1 metro. 1 metro. ¿Correcto? ¿Qué sucede si tengo esta dimensión de 1 metro y la desplazo en una posición de 90 grados? La desplazo 1 metro. Lo puedo hacer fácilmente así. Ahí está. ¿Correcto? 1 metro. Llega hasta acá. Tengo acá entonces una segunda dimensión de 1 metro. Tengo ahora entonces, si desplazo la línea completa hasta acá, eso lo voy a hacer con mi palo medidor. Aquí está. Aquí está 1 metro. Y acá lo voy a medir también. Metro. ¿Qué es lo que tengo ahora? ¿Qué es eso? Ah, me faltó una línea. La de acá. Ah, bueno, el metro acá arriba, ¿cuánto era? Ah, pues está a la orilla. Está a la orilla de la línea. Puedo hacer así. Y acá voy a tener. No me dio chistoso, ¿verdad? ¿Otra vez? No, ya suena más feo. Ahí está. ¿Bien? Hizo. Parece que no le gusta. A mí sí me gusta porque es. ¿Qué es eso? Una L de 1 metro y una L, otra L de 1 metro a 90 grados me ha generado un nuevo espacio. De dos dimensiones. La segunda dimensión. Turururu, turururu. Ah, no es la dimensión desconocida. Bueno, esa ya la conocemos. Se llama área y es la unidad de las superficies. Dijimos que cuando dos cantidades fundamentales se unen, se relacionan y generan una nueva cantidad, nos da una cantidad que es una cantidad derivada. ¿Bien? Ok, entonces, el área es una cantidad derivada de la superficie que es igual a L por L, que es igual a L cuadrado. Y las unidades del área, ¿cuáles son? Si las unidades del metro son, de la longitud son metros, las longitudes del área serían metros por metros, serían metros cuadrados. Ahora, si yo tomo esta superficie y la desplazo 90 grados, ahí está, ya la desplacé, también hizo, ahí está. Tenemos ahora entonces otra superficie de L por L aquí, como también tengo una superficie de L por L acá y otra superficie de L por L acá, y tengo entonces acá una superficie de L por L, otra aquí, otra acá y otra aquí enfrente. Déjenme salir. Ya salí. Ok,
tenemos que una L, otra L, no dos L's, no es dos L, es L cuadrada, y cuando pongo esta, dos L's, cuando L cuadrada la multiplico por L, ahora tengo L cúbica. ¿Sí? Y L cúbica es igual a el volumen. Aquí voy a separar esto de la división de Ángel. Ay, joder, no lo hago. Oh, no. Por acá. Ya no chillo. Ok, perfecto. L por L cuadrada por L me da L cúbica, que es igual al volumen. Las unidades del volumen son metros cuadrados por metros, serán metros cúbicos. Es la unidad del volumen. Bien. Correcto. Estas dos son cantidades derivadas también. El área y el volumen son cantidades derivadas. Correcto. Ahora tengo aquí esto. Imaginemos que no tiene los bordes superiores, este vaso. ¿Qué sería? ¿Qué forma tiene el vaso? Si pongo el vaso así, yo puedo ver que tiene una forma. Circular. Es un círculo como aquel. ¿Bien? Es un círculo, tendría que medirlo, y si es un círculo, aunque lo dibujé un poco chueco, es un círculo. ¿Bien? Y si lo vemos así, ¿qué forma tiene? Y aquí tengo yo otro círculo. ¿Y eso qué es? Un cilindro. Entonces, esto tiene forma de cilindro o cilindroide, porque no es un cilindro perfecto. Es un cilindroide. Ya saben que cómo ir a pedirle al laboratorista al material, ¿me das por favor un cilindroide de un litro? Y te va a decir, no hay. Y son más precipitados. Ah, de esos sí tengo muchos. Bueno, no sé si muchos, pero sí tengo. De hecho, este me lo pidió, se lo pedí prestado, me lo dio. Con mucho gusto, porque le pedí un vaso precipitado, un cilindroide de un litro. Las unidades del volumen son precisamente, además del volumen, los metros cúbicos, son otras unidades que usamos para medir el volumen, son los litros. ¿Cuántos metros cúbicos son un litro? ¿O cuánto es un litro? ¿Es un metro cúbico? ¿Un metro cúbico es un litro? Fíjense, un metro cúbico sería un cubo de este tamaño. ¿Cuántos vasos de estos, que dice aquí, 1000 mililitros, o sea, 1000 mililitros, le quito la M, le quito los tres círculos, o tres ceros, y entonces me da un litro. Este es un litro. ¿Bien? Hecho en Alemania. Es un litro hecho en Alemania. ¿Cuántos de estos cabrían en este espacio? Por cierto, es un espacio muy de moda últimamente, que es 3D. ¿Sí? Es un espacio 3D. Esto de aquí abajo. Un espacio tridimensional. Tres dimensiones. Litros, litros, litros. Bueno, me decía, metros, metros, metros. No, aquellos litros no. Aquí hay los litros. Es de longitud. ¿Quién? ¿Cuántos de estos caben aquí? ¿Cuántos de estos caben aquí? 10. ¿10? Sí. ¿100? A ver, fíjense. Dice aquí mililitros, 1000 mililitros. ¿Podría yo dividir esto en centímetros? ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene un metro cuadrado? La unidad del área sería, entonces, m por m son metros cuadrados. ¿Cuántos centímetros cuadrados hay en un metro cuadrado?
habría, antes, comencemos con los decímetros, ¿les parece? Aquí están pintados. Tenemos 10 decímetros aquí. 10 decímetros. Si los multiplicamos por otros 10 decímetros, ¿cuántos decímetros cuadrados hay en una superficie de un metro cuadrado? 100. En un metro cúbico, acá si lo multiplico, sería entonces dn cuadrada por dm me va a dar igual a ¿cuántos? 1000 decímetros cuadrados. No, cúbicos, 1000. 10 por 10 por 10 son 1000. 1000 decímetros cúbicos. Quiere decir que si tengo aquí cubos de un decímetro, necesitaría 1000 cubos de un decímetro para poder llenar este cubo de un metro cúbico. ¿Cuánto es un decímetro cúbico? Miren el volumen de este cilindro. ¿Alguien trae una regla? Yo traigo mi flexómetro. Está. Aproximado. ¿Cuánto mide el diámetro? Aproximadamente 10 centímetros. ¿Sí? O punto un decímetro. ¿Cuántos decímetros mide hasta acá? Redondealo. Yo le veo como 14. Ahí está. 14. ¿Cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro? La superficie del círculo es pi del círculo. Pensamos la superficie del círculo y ahora multiplicamos por la longitud. ¿Sí? Entonces necesitamos la superficie del círculo. Esta, el área del círculo, la multiplicamos por la longitud de la altura del cilindro. Y eso nos da el volumen, área por longitud de la altura nos da el volumen. ¿Cuánto es? En decímetros sería 1 por 1.4, ¿sí? Porque era desde el 1 hasta el 4 de aquí abajo. 1.4 decímetros. ¿Cuánto va? 1 es el área, es el diámetro. Esto es 1. Bueno, un decímetro. Necesitamos la fórmula del círculo. El área del círculo, el área de un círculo, ¿cuánto es? Pi por radio cuadrado. Pi por el cuadrado del radio. ¿Cuánto es entonces? Esto es 1 por pi, 3 punto, etcétera, es igual al área. ¿Y cuánto es el área entonces? 3 punto, 6 por 1, al cuadrado es 1, 3 punto, 14, 15, 92, 64, 3 punto, 14, 16. Decímetros cuadrados por, ¿cuánto mide la altura? Entonces sería 3 punto, 14 por 1.4 y nos da entonces el volumen en decímetros cúbicos. ¿Cuánto es? 3.14 por 1.4. ¿Cuánto tiene el área? No, mentira, mal. Sería 0.5, corrijamos. Qué bueno que corregiste. Entonces aquí es el diámetro 0.5. 0.5 se me pasa por pensar tan rápido. Pues me equivoco. ¿Sí? Okay. Entonces, esto es 0.5 al cuadrado, ya no es 3 punto, ya no es pi. ¿Cuánto es? 0.5 al cuadrado por pi. 0.5 al cuadrado por pi.
¿Cuánto? 0.5 al cuadrado por pi. O sea, 0.5 al cuadrado. Okay. 0.78 5 decímetros cúbicos. Ah, no, mentira. Cuadrados, perdón. Cuadrados. Es el área. Es el área. El volumen es igual a 0.785 por 1.4. Esto nos va a dar el volumen en decímetros cúbicos. Vamos a multiplicar lo que obtuviste por 1.4. ¿Cuánto dio? 1.4, que es la altura. 1.099 decímetros cúbicos. Hay algo raro ahí. Hay algo raro, ¿no? ¿Cuántos decímetros cúbicos hay? 1000 decímetros cúbicos aquí. De alguna manera tenemos que obtener este 1000 decímetros cúbicos. El hecho es que un decímetro cúbico, una cosa así, eso más o menos, ¿sí?, es un dm por un dm por un dm, es igual a un litro. Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros, porque tiene 1000 decímetros cúbicos. Tengo un cubo aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengo 10 hacia arriba, ya son 100. Y tengo otros 10 acá. 10 filas de cubos de 10 por 10 me da 1000 cubos. 1000 decímetros cúbicos.